Muy buenas, soy J. Fulgen y hoy os quiero enseñar las gafas Roidmi de Xiaomi. Bueno, recibí estas gafas ayer y la verdad que cuando recibí el paquete y abrí la caja, digo, tengo que hacer un vídeo porque es impresionante, ¿vale? Xiaomi no me deja de sorprender nunca. Vamos, un empaquetado increíble para unas gafas. Gafas que son para proteger nuestros ojos, ¿vale? Son gafas antirradiación, ¿vale? Nos quita la radiación de las pantallas, ya sea del ordenador, de la tablet, del móvil, ¿vale? Nos quita la luz azul. Y llevan unas lentes con 9 capas, que lo que hace que sean muy, muy efectivas. Pero bueno, vamos con el packaging, que es lo chulo, chulo, chulo. Bueno, aquí lo tenemos. Aquí nos viene la gafa, propiamente dicha, ¿vale? Que nos viene la montura con los cristales. Aquí la tenemos. ¿Vale? Viene a falta de las patas. ¿Por qué viene a falta de las patas? Porque nos trae dos juegos. Una más estándar y otra más deportiva. Vamos a ver cómo viene esto por aquí. ¡Olé! Ahí está. La pata. Estas son las color azul y negro. También las hay negras completas. También hay otros diseños. Vamos a sacar la otra. Bueno, primero voy a sacar esto. A ver si puedo sacar la otra. Sí, aquí tenemos la otra patitas. Estas son como más gomosas. De hecho, casi no las puedo sacar. Aquí está. Más deportivo, ¿vale? Aquí goma. Y ya es un negro mate. El otro era un negro como transparente. Bueno, más cosas que vengan por aquí. Vienen lo que es el soporte para la nariz. Vienen dos. Si tenemos la mala suerte de que se nos rompe uno, pues tenemos uno de recambio. Y ya por último, tenemos un estuche de transporte, que la verdad que es una virguería, con un paño de microfibra también incluido. Este sería el estuche de transporte, que la verdad es que tiene una calidad increíble. Y esto sería todo lo que traen las gafas, ¿vale? Dos juegos de patas, dos juegos de soporte de la nariz, una funda y la montura. Ahora voy a instalar las patas en la montura y también el soporte de la nariz, a ver qué tal queda. Esto tiene pinta de ser un simple clic. Ah, pues no. No es un clic, ¿vale? No forzar porque es pasta y lo podemos romper. Solo entra en una posición. Le buscamos la fórmula, ¿vale? Giramos hasta que entra fácil y volvemos a girar. Y ahí está. Ahí está una instalada. Vamos a instalar la otra. Y de igual manera le buscamos la postura, ¿vale? Entra y ya giramos y ya lo tenemos, la gafa montada. Bueno, perdón, no, nos falta el soporte de la napia.
que esto simplemente va imantado. Entra un poco de presión y ya con imán queda sujeto. Bueno, y ahora solo queda pues probarlas, a ver qué tal cómodas son y a ver si verdaderamente hacen que nuestra vista se canse menos y nos quita los rayos perjudiciales de las pantallas digitales. Y nada, ya me diréis si os gusta este tipo de accesorios raros, porque no solo de smartphone vive Xiaomi. Y nada más.